Buenas tardes, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a su casa, a su canal. Mi nombre es Erika y pues les doy la cordial bienvenida. Espero que se queden a ver este video. Y como pueden ver en el título, es una colaboración con mis hermosas amigas y compañeras de YouTube. Y pues, como ya vieron el título, es una colaboración acerca de mis 10 labiales favoritos en color rojo. Así que para las personas que van llegando, me presento, mi nombre es Erika. Para quienes no me conocen y para quienes ya, pues muchas gracias, espero que se queden y pues los invito a que tomen asiento y empecemos este video. Así que mi labial favorito número uno es este de MAC, de los de Balita, en tono mate, es rojo, se llama Retro Matte Ruby Wood. Es el C55, no sé si lo logren ver ahí. C55, a ver. Bueno, el caso es que es este hermoso rojo. Vean, ya como lo llevo, sí, lo uso. Me encanta, huele delicioso a chocolate y es un hermoso rojo mate. Vean, es ese rojo sangre. Vean, me encanta. Ese es el número uno. Número dos. Este lo van a ver en unas compras que les voy a mostrar el día de mañana viernes. No, la semana que entra. La semana que entra, porque el viernes tengo otras compras que les voy a enseñar. Entonces, este es para la semana que entra. Viene en un video de compras. Es de Organics. Es un labial indeleble mate. Es un tono rojo. Es el de nombre Tius. Vean, ahí dice Tius. Disculpen las uñas, me las pinté hace un rato. Y este hermoso tono es este, vean, es nuevo el labial. Y vamos a, es este hermoso rojo. Estos de la marca Organics me encantan porque son súper, súper pigmentados, huelen a canela. Vean, es este hermoso rojo. Este hermoso rojo es ese. Vean, hermoso rojo. Este es el de MAC y este es el de Organics. El número 3 es este. Este es nuevo, no lo he usado, no lo he abierto. Fue un regalo de hace un año de mi hija. Es de los labiales, MAC Epic Lip. Es el tono... Kinda Hot. Es el tono Kinda Hot. Es este tono rojo. Déjense los muestro. Este sale así porque es de polvo. Vean. Es un hermoso rojo. Estos no se caen. Igual que estos. O sea, los que les estoy mostrando son indelebles. No se caen. Vean, es este hermoso rojo. Es este. El Epic Mark. Es ese. Es ese rojo. El cuarto es este labial de MAC, es el tono Red Extreme, es este de los de MAC. Estos igual no se caen, me encantan porque a pesar de que te los aplicas, comes, tomas agua y eso, se caerá un poco el color, pero el pigmento se queda, es bastante bueno, me encanta. Vean, es este hermoso tono, vean, es ese hermoso tono rojo, rojo sangre. A mí me encantan los rojos. El rojo no debe de faltar. Este es de Color Tone. Es un labial de larga duración. El tono es 01 Chardonnay. Este también es un labial nuevo. No lo he abierto porque no quería que corriera la caducidad. Pero bueno, esta ocasión lo merita. Y el tono es padrísimo. Ya tengo otros en uso y no se caen, son indelebles. Es de, ¿cómo se dice? No es mate, es medio cremoso, pero es de larga duración. Es ese hermoso tono rojo, es ese. Y es este labial rojo, rojo, rojo. Me encanta. Número 6. Es este de los Mega Slicks de... Wet n Wild. Es este lápiz, es el tono Red Uactive, el tono 160A, es este rojo, y pues el envase viene así y el labial viene así.
Vean, es ese rojo. Me encanta porque estos Mega Slicks son como, se sienten como mentolados. Y cuando se secan, de verdad que te dejan un, ¿cómo se dice? Una sensación, bueno, entre, mientras se secan, como que te dejan los labios como que mentolados. Y son muy buenos, me encantan también mucho esos. Ese rojo es indeleble, no se cae. Puedes tomar agua, comer, besar y todo y no se cae. El número 7 es este de Bisú. Son muy bien pigmentados, son muy económicos. Es el tono 86. Vean ya cómo lo llevo. También le doy bastante uso. De hecho, yo voy a hacer mi proyecto para terminar productos porque ese es uno de los productos que como que ya tienen algo de tiempo conmigo. Y pues les voy a enseñar de este lado el swatch. Vean, no es mate, es cremoso. Pero igual se queda el pigmento, se queda el color. Todos estos me encantan porque siempre, siempre se queda el color. Véanlo, es este bonito rojo. Y el número 7, no, el número 8. Es este de Chanel, es el tono Rouge Shine. El número 84 es rojo. Lápiz para labios de Chanel. Es este, vean. Este me lo regaló mi prima. Y pues vean, este me encanta. Es cremoso, pero nombre el color. Uf, padrísimo, me encanta. Vean, es este hermoso rojo. Cremoso, vean, brillosito. Es este rojo, me encanta. Vean, vean ya cómo lo llevo. Es un labial muy bonito, rojo. Y les iba a, me iba a poner cada labial en la boca, pero ¿qué creen? Que este es uno de MAC, de los líquidos mate. ¿Y qué creen? Que es indeleble. No me lo puedo quitar. Disculpen, chicas, que les haya movido. No me lo he podido quitar y por eso no les pude grabar con los labiales en la boca. Entonces, disculpen, chicas, no era mi intención. Y pues, este es uno piratita, tipo de Too Faced. Es de los que, unos que compré hace uno o dos años con Don Ángel, en el centro de la Ciudad de México. Y este es el tono Marijó K, aquí dice Marijó K. Es un hermoso rojo. Ah, estos me encantan porque huelen a chocolate. Y son mates y no se caen ni son parchosos ni nada. Vean, es este hermoso tono rojo. Este. Vean, es este. Se los acerco mucho para que los vean bien. Y este. Y por último, uno que estoy entre el amor y guerra, porque es de los pocos labiales, bueno, de hecho es el único labial que tengo, bueno, de esta es la única marca que tengo de labiales de estos, que son mates bien pigmentados, pero tengo un amor odio hacia ellos, ya que huelen delicioso, como a naranja. Son muy fáciles de aplicar y difuminar y todo. Son los de la marca Prolux. Vean, estos. Es el tono Matte Cherries in the Snow, el M09. Es este. No sé si lo logren ver ahí, M09. Pero estos labiales se cuartean, chicas. Tomas agua y se te despinta lo de aquí en medio. Se cuartea. Se cae rápidamente, no se queda, no es indeleble. Y de verdad que me encanta. No sé qué le falte a su fórmula para que los hagan indelebles, pero sí, es el único problema que tienen porque la textura es bastante buena, el aroma, la presentación, el empaque, vean el color, o sea, está chulísimo. A mí me encanta. De esto, de hecho, estos fueron los el primer labial rojo que tuve y ya los segundos fueron los de MAC. Vean el labial, es este hermoso rojo de Prolux, es este, son de larga duración, sí,
entre comillas, porque te queda todo lo de alrededor un poco el pigmento, pero se cuartea y se empieza a caer de aquí del centro. Entonces sí hay que estarlo reaplicando. A mí no me molesta porque pues igual y para eso son los labiales, ¿no? Pero pues sí, así como que dice uno, ay, no, ¿por qué? Y pues esos labiales rojos que a mí me gustan, mis favoritos, se los mostré por orden de importancia, mis labiales. Y pues eso sería todo por el video de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Si es así, coméntenme cuál fue el labial que más les gustó, cuál es el que no, ustedes cuáles han probado, qué labiales me recomiendan, marcas y todo eso. Y también les pido que vayan a ver los videos de cada una de mis compañeras. Sus links de sus videos van a estar en la cajita de descripción del video para que vayan, le pinchen ahí en el enlace y las mande directamente a ver el video. Y pues gracias a todas mis amigas y colaboradoras y colegas, muchas gracias por haber aceptado esta propuesta de colaboración que les ofrecí y pues espero que a todos ustedes les haya gustado y pues así seguiremos haciendo contenido si Dios me lo permite y pues yo los veo en otro video, chicos y chicas, les mando muchos besos, saludos y bendiciones y vayan a ver los videos de mis amigas, coméntenles que van de mi parte y a quien les guste su contenido, no olviden apoyarlas porque es muy importante. Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un video, YouTube les notifique y así vayan a verlo. Y no olviden dejarme su bonito like, que entre más likes vean los videos, más videos de ese tipo les voy a hacer. Así que los veo muy pronto y les dejo unos saluditos al final de este video. ¡Adiós!